Y ahora, mire, siento que mis brazos, como que se sienten entumidos, mis piernas de aquí, a veces me siento como entumido, y como un ardor en mis brazos. Y se viene una fuerza en mi nariz, siento que es de mis riñones, y cuando me empiezan a arder mis riñones, hasta mis ojos me lloran, empiezan a salir las lágrimas. Todas las cosas fueron riñones. La consecuencia de la posada es acá, mis riñones. Cuénteme de pecados. ¿Usted estuvo antes con otra mujer antes? ¿Cómo? ¿Usted antes con su esposo tuvo con otra, antes otra mujer? ¿De mi esposa? Sí. ¿Antes de ella? Sí. Yo era creyente y me conseguí mi esposa para vivir, pues. Pero no pudimos vivir. Quizás ella no creía, era violenta, era enfadosa, chocosa, muy burladina. Ajá, y no pudimos congeniar, pues. Ella no era creyente. Sí, creía, pero no tenía temor, pues, de Dios. Ya. Okay. Y mejor fui a ver a su padre, pues, y le digo, voy a traerla de plano. Y ya no aguanto más con ella. Si quiere, le digo, écheme a la cárcel, cúseme, le digo, de lo que quiera, le digo. Yo estoy dispuesto, le digo, a irme a la cárcel. ¿Acá hay agua? ¿Qué es eso? Ajá. No, no es necesario. Si no quieres ir con ella por la batería, después es mi hija, ¿ves? Y voy a traerla. Y empecé a andar solito. Solitito, no seguía yo ni a mis hermanos ni nada. Una vez seguí a un hermano. Y sin que me vieran, yo allí que dice, no, dice, ¿cuándo te visitaba? Dice, y ahora quedo solo, dice, ya nada más aquí quiero estar. Y me dolió, entonces digo, no, mejor no voy a seguir a nadie. Y no, yo buscaba echarme a pedir con un amigo, y págame, pero no tengo todo. Le digo, pues dame algo nomás, le digo, pues dame chamba. Y sí, me llevaban y me daban de comer y me pagaban poquito. Digo, no le hace lo cual que haga chamba, pero era por la comida. Bien, ¿y usted también en su día estaba usted sano? Ya me dolía mi riñón, pero poco, leve. Y ahora me duele harto. Antes usted dejaba a su esposa, separarse de su esposa, ¿estaba con ese mal? Sí, pero leve. Porque yo entré a trabajar en la mina chamaco, chamacón, pues, muchacho. Y ya me salí porque me empezó a lastimar. Y había unos que tosían, les agarraba a tos. Y me daba miedo. Digo, no, aquí hermano, vamos a enfermar. Y ya no quise. Ya. Cuénteme, ¿cómo es? ¿Usted tiene alguien que no ha perdonado? ¿Cómo? ¿Usted tiene alguien que no ha perdonado? ¿Alguien que no ha perdonado? Yo que ya no haya perdonado a alguien. ¿Sí? Su papá de mi esposa. No me habla. Pues tú lo perdonó. Lo encuentro, voy y no me habla. Yo creo que no hay perdón entre él y yo, pues. O sea, él pues no me perdona, yo. Pues no siento nada, ha sido un rencor. ¿Usted su esposa le dio perdón y perdonó a su esposa algo así? No, mi esposa no me quiere tampoco. Porque la otra vez mía, mi nieta. Mi hija tenía una hija y se estudió y se recibió. Y cuando hizo su convivio me invitó. Y yo vine al convivio. Le traje un regalito a mi hija. Y sí me lo recibió, a mi nieta, pues, me lo recibió. Pues la señora le habló a mi hija, le dijo, llévatelo. No lo quiero ver. Dice. Llévatelo, sácalo, dice. Bien, bien. Ya me dijo, mía, le llamo a la casa del padre. Ok, bien, pero usted perdonó. ¿Ha confesado el pecado al Señor? ¿Usted perdonó a esa persona porque no lo quiere? Sí. Okay. Yo lo perdono, digo, tienes razón. Mejor me voy, porque estoy peleando.
Sí, como que vamos. Si van mis hijos todos conmigo, sí, sí. Ok, vamos a orar, ¿ahora qué? Vamos a orar, ¿ok? Me siento, me paro. No, quédese, tranquilo. Padre, consideramos esta liberación, Señor. Oh, Dios, gracias, Señor. Sí, Señor. Danos fuerza a continuar, Señor, porque estamos cansados, Señor. Así sea, Señor. Por piedad, te pedimos que liberemos. Gracias, Jesucristo, mi Rey. Sí, Señor. Dale la sanidad para ti. Bien, cierra los ojos, ok, tranquilo. Ok, vuelvo a por ti, ok. Ahora sí, hermano, no ores, no más cierres los ojos. Sí. Ok, demonio que está afectando a tomar el riñón. Demonio. Te hablo en el nombre de Jesús, mi Señor. Ok, demonio. Ha estado tú muchos años en este hombre. Muchos años en este hombre. Ok, pues acabó, ok. Tienes que irte a esta mujer, este hombre, ok. Irte de ahí, ok. Ok, demonio, está claro, demonio, está claro. Arregla la parte del riñón que está dañado ahí. O está dañado, tú me dañas, arregla todas las cosas ahí. Y tu marcha de ansiedad, ¿no? Tu marcha de ansiedad de esto en el nombre de Jesús para siempre, ¿ok? Tú vas de para siempre. Fuera de lo que, vete de este hombre. Me duele el riñón, vete de este hombre, para siempre. Te arranco de ahí, te desprendo en el nombre de Jesús. Vuelve a sentar más este hombre, este hombre calibre ahora. Te lleva todo tu demonio enseguida, no ves ningún demonio en él, ni en la esposa, ni en los hijos, nada. Y cancelo también en el nombre de Jesús toda la brujería que te la han hecho, todas las palabras de maldición que te le enviaron, las esposas o cualquier por ahí. Cancelo todos los conjuros, rezos que hicieron ahí en el nombre de Jesús. Ok, bueno, brujería, tan contigo se acabó, ¿ok? Ve este hombre, el nombre de Jesús para siempre. Fuera de él. Fuera para el calibre ahora. De su comienzo. Rápido, de su comienzo, hombre, el nombre de Jesús. Rápido. Fuera de él. Incluido ir a falta de perdón. Tú eres libre ahora. Y sano. De su comienzo, todos. Fuera de ahí. Cancelo también en nombre de Jesús todos los conjuros, rezos que hicieron ahí, con la comida que no me le dieron. No. Todos los cancelo en nombre de Jesús. Demonio, se acabó. Brujería, se acabó. Brujería, ¿ok? Desocúpalo en nombre de Jesús para siempre. Sí, porque ya está la base del suéltenlo. Demonio, se acabó, ¿qué? Te vas tu riñón, tu nombre de Jesús, mi calibre, ¿verdad? Jesús pagó el precio de sangre. Jesús, tu peso merecía el castigo, Jesús lo llevó a la cruz del caballo. Tú no te puedes cargar en este hombre ya. Tú sabes la verdad, demonio, no te puedes cargar en este hombre, tienes que suparlo. Eso fue este hombre, el nombre de Jesús. No vas a tomar este hombre, ¿qué? Demonio, fuera, perdón. Ira, violencia, enojo, pelea, fuera de tu nombre, orgullo, fuera de ahí, arrogancia, fuera para siempre. Te llevas los riñones, te llevas los coñados de ahí, te lo llevas en el nombre de Jesús para siempre. La enfermedad te va a tomar para siempre, mi calibre ahora, fuera de ahí. En nombre tuyo, Señor, mi Rey, salva todo demonio en este hombre en tu nombre, en nombre de Jesús, Señor. Que no quede un demonio en este hombre, nada, me calibre ahora sanos en tu nombre, Jesús. Libre y sano, Señor. Tu demonio en tu nombre se ha sacado de sus piernas, de sus brazos, de sus músculos. Son sacados todo en tu nombre, Jesús. Nada. Tú has sido perdonado, Señor. Tú me has arrepentido de su pecado, Dios mío. Y tú sabes, Señor, tú eres fiel a liberar a este hombre, Señor. Porque es libre ahora y sano en tu nombre, Jesús. Libre y sano. No se cae ningún demonio en este hombre. Nada. Nada. Cansado, se dan todo en nombre de Jesús para siempre. De su cabeza, mente. Para siempre. Me cae libre y sano en el nombre de Jesús. Para siempre. Sal de los riñones, afecta el riñón, en el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Fuera. Te arranco de ahí en el nombre de Jesús, demonio. Te arranco de los riñones y me en el nombre de Jesús. Te arranco de ahí. Fuera de ahí. Fuera de ahí, para siempre. Mando la espada que la palabra de Dios.
y arranco todo este maligno en el nombre de Jesús. Los desarraigo los riñones, donde tengo ubicado, de la pierna, de la mente, el cuerpo, cabeza, espalda, corazón. Lo echo todo fuera en el nombre de Jesús ahí, de sus manos, fuera para siempre de ahí, los arranco de raíz de ahí, fuera sus brazos para siempre en el nombre de Jesús. Para que quede libre, mando varias espadas en un tiempo y arranco todos los demonios en el nombre de Jesús, lo desarraigo todo en el nombre de Jesús. No tiene ningún derecho legal sobre este hombre ya. No tiene ningún derecho legal. Usted, tú conoces la palabra de Dios. Puede ser perdonado. Todo el castigo Jesús llevó la cruz del Calvario. El hombre no merece castigar más castigo. Jesús llevó todas las maldiciones sobre este hombre. Jesús hizo maldición en la cruz del Calvario. Jesús te llevó todo el peso. A Jesús, mi Señor, lo golpearon. Lo humillaron. Le traspasaron el cuerpo todo. Todo a Jesús. Su sangre la derramó en la cruz del Calvario. Y murió en la cruz. Murió, pagó totalmente la deuda, porque alguien tiene que pagar el precio del pecado y muerte, alguien tiene que pagar. Jesús pagó totalmente la libertad de este hombre, pagó. Esto no es culpa de nada, tiene que irse este hombre, para siempre. Todo tiene que irse este hombre para siempre en nombre de Jesús, no se queda ni un demonio de nada, ni en su corazón, para siempre de ahí. Tanto en el pacto que hayan hecho contra este hombre, brujería que hayan hecho, que hayan hecho las esposas, el suegro, lo que sea, destruir todos los conjuros que hicieron en nombre de Jesús ahí. Todo lo destruye, me queda libre ahora en nombre de Jesús, libre. Libre, me queda libre en el nombre de Jesús. Recibe el Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, llena a este hombre, Señor. Llena a este hombre más y más de Espíritu Santo de Dios, Señor. Y salga a este hombre, Señor. Gracias a Jesús, que tome en tu nombre, libre Jesús. Me queda libre en tu nombre, Jesús. Gracias, mi Rey. Amén. Amén. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo te sientes? ¿Ahorita? Sí. Ya me siento bien. ¿Lo va atrás? ¿Lo va atrás? ¿Todo aquí todo? Sí. Ok. ¿Los piernas? ¿Que tú con tu consentí algo? ¿Los piernas también? Sí, ya. Levanta los pies todo, al todas las cosas que le puedes hacer, todo, al todo. Levanta los brazos, creo que tú ya te sientes todo, todo, ok. Ya me siento bien. Ok. Di gracias a Jesús por liberarme y cansar, sanarme. Gracias, Señor Jesucristo, por sanarme. Amén. Que te libero, ok. Bendición, hermano, pues. Chao.